En cuatro videos anteriores, cuyos link te lo dejo en la descripción, ya aprendimos a bajar archivos Excel de cualquier acción e índice del mercado, comparar sus valores, calcular rentabilidad esperada de la acción y del índice, calcular e interpretar la varianza, el coeficiente de dispersión, covarianza y beta de una acción. Hoy vamos a hacer un gráfico de dispersión con Excel, interpretando el resultado del mismo. Todo esto para invertir con inteligencia, y esto se logra capacitándonos financieramente, pues al seleccionar una alternativa de inversión, en este caso acciones, lo aquí desarrollado será clave para ganar. Ya calculamos el beta dividiendo la covarianza de la acción respecto al mercado sobre la varianza del mercado. Ahora hallaremos el beta de otra manera, con un gráfico de dispersión. ¿Cómo hacemos? Ahora te lo voy a mostrar con este sencillísimo tutorial. Simplemente estos nombres aquí abajo copiamos para que estén pegados como etiquetas de este dato de los rendimientos. Seleccionamos todos ellos, es decir, las dos columnas de rentabilidad. Y me voy al menú insertar de Excel y busco el gráfico que se llama de dispersión. Lo selecciono y con un clic en la parte blanca voy a decirle mover gráfico con una nueva hoja. Esto lo hago para ver el gráfico más grande. Entonces, cada uno de estos puntos representa un comportamiento de la acción respecto al mercado. El mercado sería el eje X horizontal y la acción el eje de las Y vertical. Entendiéndose que cuando el mercado subió un 2,45%, como se puede observar en el dato, y la acción subió 14,78%, ese punto entonces significa lo que dije recién en función a su ubicación en el plano cartesiano. Nótese asimismo que hay una nube de puntos que tienen un comportamiento positivo. Yo voy a darle clic derecho sobre cualquiera y le digo agregar línea de tendencia lineal, y también le voy a decir presentar ecuación del gráfico, y nótese que aparece una ecuación que es la regresión lineal, y lo que vemos es X como variable del mercado y Y como comportamiento, en este caso, de la acción Walmart. S0.22 es el coeficiente de correlación entre el comportamiento del mercado y la variable dependiente, que en nuestro caso sería el precio de la compañía analizada. Nótese que ese coeficiente es el beta, que coincide con la obtenida teóricamente a través de la covarianza de la acción respecto al mercado sobre la varianza del mercado. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.